historia del planeta han existido 6 civilizaciones con origen autónomo. Entre otras cosas, cada civilización tuvo una filosofía, una religión, un maestro y un grano como alimento básico. Si otras culturas desarrollaron el taoísmo, el hinduismo y el budismo, nosotros desarrollamos la toltecayotl, el pensamiento filosófico del México antiguo, que basa su filosofía entre la satisfacción de las necesidades materiales de subsistencia y las necesidades de trascendencia de la existencia. Los viejos abuelos tenían dos vertientes del conocimiento. Una era masculina, la otra era femenina. Una era exacta, fría y distante, la mecánica celeste. La otra era bondadosa, generosa y caprichosa, la naturaleza. Así que el concepto de Toltecayotl lo podemos entender como el conocimiento del trabajo interior o como el arte de vivir en equilibrio. A partir de la observación del firmamento, la naturaleza y esencia del ser humano, es que los viejos abuelos construyeron una civilización y un conocimiento que ahora se hace necesario reconocer y accionar. Desde la invasión mercantil y militar hasta nuestros días, le ha sido difícil comprender a los gobiernos que todo el conocimiento de esta nación proviene del sentimiento y respeto que se le tiene a la madre tierra. Es por esa ignorancia y falta de interés que el conocimiento del México antiguo ha sido minimizado y vetado a niveles insospechados, aún en la actualidad. Aquí vemos cómo los arqueólogos occidentales no han podido ni entender, ni comprender, ni han hecho el intento de profundizar en la filosofía y en la espiritualidad y cosmovisión de nuestros viejos abuelos. Una violación al concepto más elemental de respeto a una cultura, y es la imposición de una sobre otra. Y ese es el problema que tenemos hasta nuestros días, que la arqueología es una ciencia occidentalizada que busca explicar con 4 tapalcates la fuerza y el conocimiento espiritual de una civilización que sustentó su desarrollo justamente en la energía y en la espiritualidad. El colonialismo ideológico del cual lleva presa esta nación desde hace 500 años da como resultado una crisis existencial muy importante. Somos un pueblo mal alimentado, al cual se le ha destruido su conocimiento y se le ha mentido sobre su historia. Por lo cual, como dijo Octavio Paz, ha quedado perdido en un laberinto de la soledad. Legado que la civilización anahuaca le deja al mundo, es el protagonista de unos 600 platos de la alimentación básica del mexicano y en nuestros días corre el riesgo de desaparecer. La cultura alimentaria para nosotros es un, yo pienso que estamos en crisis en un aspecto alimentario. No solamente mucha gente enfoca lo que tiene que ver con la escasez de alimentos,
sino también de la forma como estamos alimentándonos, ¿no? Y esa crisis probablemente todavía es mucho más profunda. Monsanto está anhelando. Este es un llamado a todas las personas que están a la expectativa. Esa es una advertencia. Estamos a punto de perder algo que representa para nosotros una raíz, un arraigo. Algo que representa para nosotros un pilar social de alimentación, de cultura. Estamos haciendo un llamado a la conciencia para que todas las personas que se sienten ajenas a este problema reflexionen. ¿De qué nos alimentamos si no es de maíz? ¿Qué buscamos si no es una tortilla, un atole? El campo mexicano y sus productos son sin duda un bastión para la economía y salud de la nación. ¿Por qué no se apoya? ¿Por qué está olvidado? El maíz está ahorita, por decir, todavía a 3 pesos el kilo. Y ni lo queremos vender, por lo mismo de que no vale. Pues el problema es de que no tenemos mercado para venderlos. Desde Santa Ana hasta nuestros días, la nación ha estado en manos del capital extranjero. Nuestros dirigentes se han dedicado a rentar el territorio, a entregar la mano de obra del pueblo en calidad de esclava y regalar los recursos naturales para su depredación. Y desde luego, pues las empresas transnacionales, especialmente las mineras y las eólicas aquí en Oaxaca, están desarrollando una campaña para que la gente en las comunidades, entre comillas, se modernice entre los partidos políticos. Y como ustedes saben, como su nombre lo indica, los partidos políticos, su función es partir y dividir a las comunidades. México ha sufrido muchas invasiones a lo largo de su historia, pero la que está viviendo en estos días es la más peligrosa, desconocida y silenciosa. Con la autorización por parte del gobierno a las empresas transnacionales de vender maíz transgénico, nuestra semilla madre comienza una de las luchas más importantes en su historia. Además, la falta de inversión en el campo hace que la mayoría de los campesinos mexicanos tengan que emigrar de sus tierras a trabajar al extranjero como recolectores, creando enormes ganancias para las transnacionales. Principalmente son económicos, porque el gobierno importa todos los millones de toneladas y lo venden hasta los últimos pueblos del país, lo venden como la mitad del costo de producción local. Entonces, un campesino que produce bastante y para vender, lo tiene que vender al precio del gobierno y no sale la cuenta. Los pocos campesinos que se quedan en sus tierras se ven en la necesidad de acceder a la compra de semillas transgénicas debido al apoyo económico que la transnacional les brinda al principio, sin saber que esa semilla dejará estéril sus tierras en un periodo corto de tiempo, sentenciando al campesino y su tierra a una muerte lenta y sofocante. Por
proyecto a la reforma agraria de Salinas, donde entró el neoliberalismo. Así como un platillo, arrasa el campo. Vienen los transgénicos, que ya están en todas partes. Y el transgénico lo que hace no nada más es que llega, no permite que se reproduzca, te contamina. Y por eso es una lucha muy fuerte, y la lucha se entiende desde el raíz. Contaminación de especies silvestres emparentadas, reducción de la biodiversidad, contaminación química del suelo y de los acuíferos son algunos de los problemas asociados al uso de semillas genéticamente modificadas y agroquímicos. Te vas a la barrotera de Abasolo y en la misma tiendita donde venden el pan, donde vende la pasta, la harina, la lenteja y todo esto, la Coca-Cola y lo que venga, ahí mismo tienen los herbicidas y dice peligro. Y a un lado está, en las botellas, ¿no? Wow. Y la gente ni siquiera se protege para usar eso, ni aunque diga peligro, no tiene conciencia de lo dañino que es. La otra gran invasión que está sufriendo nuestra nación es la alimentación artificial, rápida o bien llamada productos chatarra. Además de toda la gama de productos premium que se venden en las grandes cadenas de supermercados, que son la mayoría de las veces transgénicos o pueden contener conservadores artificiales que afectan gravemente la salud. Mis abuelos, los aztecas, hay que sembrar maíz, frijol, calabazas, cilantros. Ya no hay que comprar productos de Bimbo, Sabritas, chetos de esas chatarras, 100% maíz. Quiera que vaya, eso es lo mejor, jefe. El maíz productivo de los padres aztecas, eso es lo mejorcito. Y ya que echarle ganas, 100% mexicanos de la tierra sagrada mexicana. Eso es lo que nos da el fruto de nuestros alimentos para el cuerpo de desarrollo social, para estar fuertes y sano. ¿Usted cómo ve? Gracias a las televisoras y los publicistas sin escrúpulos que se prestan a difundir campañas millonarias de todo tipo de alimento chatarra, es que el mexicano sufre una crisis de identidad alimentaria muy grande. Claro. Y eso es porque existen sabores básicos. Claro. ¿No? Porque eso es muchas personas se deben estar preguntando, bueno, ¿y cómo sabe una industria cómo hacer el sabor ideal para mí? ¿Qué tal si a mí no me gusta el sabor de un jitomate recién llegado de la granja y me gusta más la catsup que venden en cualquier tienda? Existen estos elementos. Hay diferentes sabores, ¿no? Está el ácido, amargo, agrio, dulce, ¿no? Y hay un quinto sabor, el umami. Y esto lo descubrió la industria. Si tienes una combinación de todos los sabores, se va a activar un punto en el lóbulo frontal de tu cerebro que tiene que ver con el placer. Es casi se enciende el mismo punto cuando tienes un orgasmo. Imagínate el placer que te genera eso. Entonces lograron encontrar el sabor umami en sus formulaciones. Entonces, no solo te generan placer, te generan adicción. Hay un vacío en los valores, hay un vacío en la familia, en una familia que no existe. Una familia que se desintegra cada vez, nunca hay un núcleo familiar fuerte. No existen los abuelos, los padres están muy ocupados en otras cosas. Y como jóvenes, ellos empiezan a buscar algo que los llene. Y lo primero que encuentran es la comida chatarra, encuentran la moda. Vemos a los jóvenes, el comportamiento de los adolescentes que son extremos, totalmente extremos, o muy felices, muy felices, o muy tristes, o demasiado depresivos, o están en la euforia total. Cuando tú ves eso, entiendes los saborizantes. Entienden los colorantes, van dirigidos a ellos, los envenenan, los intoxican, y no solamente su cuerpo, también son sus emociones.
Esto tiene sumido al país en el primer lugar mundial en obesidad y con un creciente número de pacientes jóvenes con hipertensión, anemia, tumores de cáncer y depresión. Yo me quiero, las voy a querer. Yo me cuido, voy a cuidar todo. Yo misma me estoy respetando, voy a respetar todo. Porque, por ejemplo, nosotros, las venas de nuestra madre tierra son los mares, los ríos, las lagunas. ¿Y qué estamos haciendo? Contaminándolos con tanta botella de Coca-Cola, de refresco, el cloro, bolsas de Sabritas, de churritos, de todo eso, y Roma. Todo eso se va a las lagunas y se tapan sus conductos de nuestra madre tierra. Y lo mismo, nosotros no nos respetamos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Envenenando nuestra sangre con el alcohol, con los refrescos, con el cigarro, con las adicciones, con la carne, con los lácteos, con pura comida chatarra, envenenamos nuestra sangre. Y ya no respetamos a nuestra madre tierra, que es tan cariñosa y tan amable, que nos da semilla, nos da flores, nos da frutas, nos da verduras para alimentarnos. Eso es vida y que no lo consumimos. Eso es la causa de nuestras enfermedades. La perversidad del sistema es así, yo lo veo. Primero, las industrias que te enferman, las que hacen que te alimentan, pero te enferman, ¿no? Chatarra, Monsanto, químicos, y más chatarra para los niños, y más chatarra para los niños. Los llenamos de químicos, atiborramos sus sistemas, los ahogamos, ¿sí? Y bueno, esto se traduce en síntomas. Del otro lado del puente, ¿verdad? Están los laboratorios que están esperando a este grupo de personas que ya las enfermamos a través de una mala nutrición, de una mala alimentación, ni siquiera nutrición, de una mala alimentación que va a robar nutrientes y que se traducen en enfermedades. O sea, es increíble, pero el pedazo de tierra en el que vives te hace, ¿no? Y si tienes el espacio suficiente para tener tus gallinas, tener tu traspatio, tener tus aguacatales, eso, pues ahí están. Pero en la medida en que se van reduciendo, te van reduciendo, te van pulverizando, te van convenciendo del fraccionamiento y de la propiedad privada y todo eso, pues van destruyendo una forma de vida. O sea, no es lo mismo, Edgardo, puesta en una casa del Infonavit de 4.5 por 11 metros a vivir en media hectárea de terreno en el campo. O sea, es algo fundamental para entender estas cosas, ¿no? Ya están a 2 horas y 1 hora y media para adentro en la montaña. Tienen sus 2 palenques de mezcal. Tienen río, tienen plátanos, tienen naranja. Hacen artesanía. Hacen sus tortillas de mano. Y dices, ¿qué necesitas comprar? El único dinero es para comprar la Coca-Cola. Para comprar las Sabritas. Mejorar nuestros hábitos alimenticios y volver al comercio local son las 2 acciones más conscientes que podemos hacer para darle el ejemplo a nuestros hijos y a nuestra nación. Lo que hoy llamamos América del Norte fue llamada por los viejos abuelos Sem Anáhuac, que significa los que viven enteramente unidos entre las grandes aguas. Y comprendía desde Nicaragua hasta Alaska. En su apogeo llegó a tener más de 1000 años de esplendor, aportando a la humanidad conocimientos como la invención del maíz, la milpa y la chinampa, el cero matemático, el conteo exacto del tiempo y el asombroso registro del movimiento de planetas, estrellas y nuestra galaxia.
viejos abuelos ven hacia la galaxia, encuentran su lugar, su centro, se equilibran y se dan cuenta de su pequeñez, y justamente ahí es la grandeza de nuestros antepasados. La civilización del Tzem Anáhuac produjo milenarios conocimientos sobre la vida, el ser humano y el universo, traducidos y accionados en la pirámide de conocimiento del atol Tecayotl. Esta tiene en su base los conocimientos para facilitar el logro del mantenimiento y plenitud de la vida. Esto se logra a través de 5 sistemas que actúan totalmente interconectados y son interdependientes. En este primer capítulo estamos hablando sobre la alimentación y la salud, que implica desde la invención de la agricultura, la domesticación de las plantas, la ingeniería hidráulica y la ingeniería biogenética. El segundo sistema es la salud, la cual comenzaba con los hábitos higiénicos personales, familiares, comunitarios y con gran parte de la farmacopea de la medicina moderna. En tercer lugar, crearon un efectivo sistema de educación que, por una parte, permitiera el desarrollo en armonía y plenitud de las nuevas generaciones y por la otra mantuviera en el tiempo el mismo proyecto civilizatorio. Porque para los viejos abuelos, la educación familiar, comunitaria y académica fue uno de los pilares más importantes de su civilización, lo que llevó al Anáhuac a poseer el primer sistema de educación pública y gratuita del planeta, que ahora representa uno de nuestros principales patrimonios. El cuarto elemento de la pirámide de desarrollo es un sabio sistema de organización que permitió, gracias a la cooperación, responsabilidad de las personas, las familias y las comunidades, realizar las grandes tareas materiales e inmateriales de todas y cada una de las culturas en el amplio territorio del Tzem Anáhuac. Después de lograr un equilibrio físico, los toltecas más avanzados se sumergían en el quinto sistema, el manejo de la energía. Esta sabiduría nos enseña nuestro potencial espiritual y la relación armoniosa que debemos guardar con la tierra y el universo. La herencia más valiosa que nuestra civilización madre nos aporta reside en el conocimiento trascendental que nos torne conscientes de nosotros mismos y de la energía que nos equilibra en esta tierra. La Toltecayo es la suma de conocimientos e instituciones más elevadas de nuestra civilización, que estuvo en manos de los maestros, los artífices del espíritu que se les nombraba tolteca. Los toltecas vivían en lugares que se llamaban Toyán, porque era el lugar donde estaban los toltecas, y a la sabiduría de los toltecas, que había sido acumulada durante miles de años, se le llamaba toltecayotl en lengua náhuatl. Tolteca es artífice y yotl tiene que ver con la energía fundamental del ser humano. Entonces es como la sabiduría fundamental, esencial, que nos hace seres humanos. Esta sabiduría es la toltecayotl. Y no pudo ser de otra manera, igual que China o que India o que Mesopotamia, tuvieron pensamientos filosóficos, así decimos desde el punto de vista occidental, que es un cuerpo de ideas, valores, percepciones, conocimientos que explican el mundo y la vida. ¿Y qué es lo que nos une y nos hermana a pesar de nuestras grandes diferencias, que es lo que nos da pues, la riqueza de nuestra civilización, que es diversa en la unidad? Un dato muy revelador del poderío energético del Anáhuac
fue que todas las civilizaciones con origen autónomo construyeron pirámides. Egipto ocupa el segundo lugar en número de pirámides construidas, con 110. Solamente en lo que hoy es México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene abiertas al público 187 zonas arqueológicas, y en cada una existe más de una pirámide. No se puede concebir la grandeza de la obra intelectual, material y espiritual de los antiguos anahuacas sin un sólido y sustentable sistema alimentario que fuera capaz no solamente de proporcionar la energía suficiente para tales desafíos, sino lo que resulta genial: poder inventar un sistema de producción que les permitiera tener el tiempo suficiente para emprender por siglos proyectos constructivos de gran envergadura, como es el caso de Monte Albán en Oaxaca, que su periodo constructivo fue de 1350 años. El mito de que los viejos abuelos eran agricultores idólatras, que hacían sangrientas ceremonias al sol, al agua y al viento, son solo producto de las mentes ignorantes occidentales que negaron y siguen negando cualquier valor de la civilización anahuaca. Los olmecas no se deben tomar como el principio, sino como el final de un inmenso periodo de formación cultural que se llevó más de 5.800 años y que es bastante desconocido para el común de los mexicanos. En ese largo periodo de tiempo, los viejos abuelos desarrollaron un sofisticado y complejo sistema de alimentación basado en el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. La invención del maíz tal vez sea uno de sus mayores logros, pues de ser un pasto silvestre, los viejos abuelos produjeron la espléndida planta de maíz a través de lo que hoy llamamos ingeniería biogenética. Aproximadamente alrededor del sexto milenio antes de Cristo, se inició la transformación del teocintle. La prueba irrefutable de este logro civilizatorio es que el maíz necesita de la mano y la inteligencia del ser humano para reproducirse. Los estudios de Ángel Palermo y Teresa Rojas Rabiela nos demuestran que la agricultura practicada en el Anáhuac fue muy avanzada y productiva, capaz de impulsar el desarrollo humano durante 3.000 años de manera eficiente. Las chinampas se encuentran las formas más desarrolladas de rotación de cultivos mixtos que dan tres cosechas al año. Probablemente sea ahora uno de los sistemas de cultivo más permanentes, intensivos y productivos en el mundo. El chapín es una práctica de las zonas de Xochimilco, que utiliza las zonas lacustres para producir plantas, ¿no? Ajá. El principio es la eutroficación, la descomposición de la materia en el agua, un lodo que es rico en carbono principalmente, ¿no? Y que era utilizado para alimentar a mucha de esta región, muchísima de esta región. Lo que más había era agua, sí. Lo que más había era el agua. Había entonces que utilizar una técnica que nos permitiera utilizar
espacios en medio de zonas lacustres. Y la Chinampa fue una de ellas. La milpa es otro valioso detonante para el desarrollo de la civilización anahuaca, porque con un pedazo de tierra, un hombre podía darle de comer a su familia todo el año. Los niños con los maestros y con los padres a hacer una buena tierra, a escoger buenas semillas, aprender a sembrar la comida, aprender a preparar la comida, ¿no? Porque pues nadie se puede mover sin comida, nadie, ¿no? Cuando yo hablaba de las limitaciones que tenemos, es que sin aire, sin agua, sin tierra, sin sol, no somos nada. Entonces, lo primero es la buena alimentación, entonces hay que aprender a producir una buena comida, ¿no? Le ganamos terreno a esta industria, además de renunciar y difundir esta información. ¿Tenemos que cocinar más nosotros? Tenemos que regresar a las cocinas definitivamente. Tenemos que regresar a la tierra. Tenemos que regresar a querer ir a recoger nuestras cosas. Y a lo mejor suena extra archi utópico, pero yo digo que no. Y hay mucha gente hoy en día que no es utopía, es una realidad. Que te puedes promover, que te puedes habilitar. Ah, pero vivo en departamento, yo también, y la azotea de mi departamento, yo tengo un huerto urbano de azotea orgánico. Pero es que tengo 3 niños. Sí, pues por eso. Pues más por eso. Pues... Al sembrar maíz, chile, calabaza y frijol, se inventa el ecosistema llamado milpa, que trabajando 4 meses al año, les permitía vivir adecuadamente el resto del año. Es como si ahora un salario mínimo trabajando durante 4 meses los sirviera para vivir todo el año. En las comunidades indígenas y campesinas hay un arraigo muy fuerte por la tierra, por los recursos naturales, por todo lo que tiene que ver con la vida. Y a mí me parece que, a pesar de todo lo que pudo haber ocurrido, lo que está ocurriendo en este país, podemos ver a la gente todavía arraigada a su tierra, ¿no? Entonces, yo pienso que a pesar de que se tenga la intención de que la gente abandone estos espacios, porque pudiera haber oportunidad para otras cosas, considero que la gente va a permanecer en su tierra todavía por mucho tiempo, ¿no? Pues hay generaciones que van a permanecer allí resistiendo todo lo que pueda ocurrir, pero el arraigo hacia la tierra lo traemos, ¿no? Es parte de nosotros, ¿no? Nosotros no podríamos vivir desligados de la tierra porque somos de estos sitios, de estos lugares. El tianguis es una antiquísima institución que hunde sus raíces en los mismos orígenes de la civilización del Anáhuac. En efecto, el mercado para los pueblos del México antiguo y sus descendientes más directos en la actualidad representa el espacio social y cultural más importante en el apretado calendario de actividades comunitarias. Día de fiesta para todos, porque en los mercados indígenas y campesinos de México se celebra un ritual festivo que tiene miles de años de llevarse puntualmente cada 8 días. Es una fiesta comunitaria en la que todos asisten con una emoción callada. El tianguis es una parte de cada uno de ellos y cada uno de los participantes es una parte importantísima del tianguis. Los mercados son la presencia viva del espíritu del México antiguo.
recurrir a una comida chatarra, a una comida sin valor nutritivo, entonces estamos nosotros siendo basureros de energía ya procesada y por lo tanto nos volvemos procesadores de basura. Se ha perdido el contacto, el vínculo con el origen, con nuestro origen, que es la naturaleza, la madre tierra. Y esto nos ha llevado a vivir también una pérdida en la falta de identidad cultural. Ir a los mercados es fundirse entre sus colores, olores y texturas en medio de la algarabía y los gritos de los vendedores, así como con la música. Olvidarse del tiempo y dejarse ir en medio de la marea humana que fluye en sus constantes flujos y reflujos, en sus ritmos y sus tiempos, sin prisas, solo dejarse ir entre el río de gente. El mercado es un espacio sagrado y ritual de los mexicanos. Cada cosa está en su debido lugar. Cada puesto tiene una larga historia que contar. Cada marchante es una epopeya de resistencia cultural. Cada producto tiene una milenaria historia. A pesar del plástico y el torrente de modernidad, la creatividad en los mercados y tianguis de México está enfrentando su propia lucha por sobrevivir en los inicios del tercer milenio, manteniendo viva la memoria de los viejos abuelos. Otro de los legados de la civilización del Anáhuac es la herbolaria. Perseguida desde la invasión de los españoles y hasta nuestros días, la herbolaria nos demuestra miles de años de estudio, experimentación y conocimiento de la naturaleza por parte de nuestras sabias abuelas. Tiene muchos años que descubrí que mis mejores amigas son las plantas. Todas las plantas, aunque sean silvestres, son mis mejores amigas. Cuando yo recibo una sorpresa o hago un coraje o recibo un susto, las que me curan son mis plantas. Por eso digo que ellas son mis mejores amigas, porque les dedico, el día que yo puedo, les dedico todo el día en enderezar la plantita, ponerle un soporte, limpiarla, podarla, echarle tierrita, echarle agüita, platicarle, agarrarla, decirle te quiero, te estoy cuidando. Y todas las plantas son sensitivas y quieren, ellas sienten cuando las está cuidando una persona y se te va a dar la planta bien bonita, te va a dar frutos, te va a dar semillas, te va a dar flores agradables porque tú la estás cuidando. Y para mí ellas son mis mejores amigas. Pues ahora la gente todavía a estas alturas no cree en nuestras plantas medicinales. Pero, por ejemplo, yo en mis hijos tuve 10 hijos, tengo 20 nietos, 20 bisnietos y un tataranieto. Y a todos mis nietos, mis bisnietos, así los hemos curado y pues casi no se enferman porque consiste en la alimentación, con la que uno se alimente. Y hay que hacer ejercicio, hay que trabajar, porque si uno no hace que su cuerpo se mueva, que es donde vienen las enfermedades y también las emociones. Hay que estar alegre, hay que compartir nuestro trabajo. Yo la herbolaria lo traigo en la genética, ¿no? Mi bisabuela fue curandera, partera, tercera. Mi madre se crió con ella. Entonces mi mamá nos curaba como, ella recordaba cómo curaba a su abuela, con lavados, con purgas, sobadas, con hierbas, con tés, untadas,
espanto. La importancia de un cuerpo es respirar, respirar y respirar. Porque no sabemos respirar, jadeamos. Si no tragamos el aire por la boca, no, es la pura nariz. Por eso tenemos la nariz. Alimentación, ejercicio. La herbolaria es el legado medicinal más importante que nuestra civilización madre nos deja y que ahora su uso quiere ser prohibido y privatizado. Te dan una pastilla para que te provoque otra enfermedad. Lo dan con doble sentido. Y nosotros que tenemos todo este conocimiento ancestral, que es sagrado, que es verídico, que no nosotros lo inventamos, sino desde que Dios nuestro Señor nos trajo a este mundo, ha puesto toda la madre naturaleza sobre la madre tierra para que cada uno de nosotros de allí nos vamos a curar. ¿Pero qué están haciendo? Prohibiendo que se use la árnica, prohibiendo cada locura que sacan. Y ahora están prohibiendo otras plantas todavía más. Entonces, quiere decir que por el negocio, por el dinero, por la ambición del dinero, al rato cuánta gente se va a morir por no tratarse de esta manera natural. Somos los propios seres humanos quienes fabricamos las enfermedades. Ya sea química o mentalmente, este accionar nos lleva a desconectarnos de nosotros mismos, de la madre naturaleza y de los principios universales que nos dan equilibrio. Es entonces que debemos detenernos y pensar, ¿es todo una casualidad? ¿O es todo un plan para mantenernos en un juego que genera millones y millones de dólares? Usemos el pensamiento crítico. Los mismos que nos venden la comida transgénica, nos venden las medicinas para curar las enfermedades que son causadas por los productos transgénicos. Tuve un alumno que trabajó para Nestlé y un alumno, porque estábamos en un diplomado de gastronomía y les hablaba yo de todo esto y de los maleficios de los lácteos, ¿no? Y él era alto directivo de la Nestlé y tenía 3 hijos. Cuando se enteró de esto, regresó a la siguiente semana, porque era semanal el diplomado, y me dice, bueno, María, y ahora a ver cómo termino de pagar el diplomado porque yo ya no tengo trabajo. No pudo con su conciencia, porque volteé y le pregunté, ¿y esto tú que tanto defiendes? Porque se armó un pequeño debate, ¿no? ¿Esto que tú tanto defiendes, tú se lo das a tus hijos? Y no me pudo contestar. Y renunció a su trabajo. ¡Qué genial! ¡Qué amoroso papá! El sistema de salud fue muy avanzado y abarcó muchos ámbitos de la vida en comunidad, comenzando por los hábitos de higiene y la disciplina personal, familiar y comunitaria. El temazcali jugó un papel importante dentro del desarrollo, tanto en cuanto a prácticas higiénicas como en prácticas espirituales, ya que con él se veneraba a la diosa Tonantzin, quien es nuestra madre tierra. Y si estamos conectados a ella, nos mantiene en buena salud. Y el temazcal no nada más es de Oaxaca, hay en Veracruz, hay
en todo este territorio, en el nuestro, ¿no? Entonces, invenciones como el temazcal es una aportación a la medicina moderna que no quieren reconocer, que los invasores se encargaron de negar, de borrar, de ellos quisieron eliminar todo, ¿no? Durante el último siglo, la práctica del temazcali se mantuvo en abandono aparente, ya que solo se practicaba en las pequeñas comunidades en donde el respeto y arraigo de su cultura indígena les mandaba, dentro de sus creencias, practicar la cultura del temazcali. Actualmente, se aprecia un resurgimiento de la dignificación de la medicina tradicional, gracias a la apertura de mentes y corazones en toda la nación. Que todos nuestros proyectos se realicen, que seamos unas mujeres luchadoras, trabajadoras. Y se hace por medio de un ritual, antes de que entren al temazcal, se sahuman con el copal, con salvia, porque la gente que viene, cada persona tenemos nuestra propia energía. Algunos de los beneficios del uso del temazcali es la limpieza y depuración del cuerpo y el sistema linfático. Además, estimula al sistema glandular, en particular a las glándulas pineal y pituitaria, que se les conoce como las glándulas maestras, ya que rigen la actividad glandular de todo el cuerpo y le dan equilibrio. Equilibrio en el cual se vivió en la parte histórica más importante del México antiguo, el periodo clásico, que está situado entre el 200 a.C. y 850 d.C. Estos 1000 años de esplendor son fundamentales para explicarnos lo que hoy somos los mexicanos, o mejor dicho, anahuacas. Necesitamos conocer por nosotros mismos, con mayor profundidad, este periodo luminoso y dejar atrás la visión colonizadora. El esplendor de la cultura del Anáhuac, de las culturas del Anáhuac, y este es el periodo tolteca. Entonces los zapotecos tenían una influencia tolteca, los mayas tenían una influencia tolteca, todos tenían una influencia tolteca, pero no era por las armas o por una religión, sino era por el conocimiento. Estas ideas son el resultado de una forma de conciencia existencial del hombre en el cosmos. Este conocimiento se encontraba en su esplendor en centros de investigación llamados Toyán, como Teotihuacán, Monte Albán, El Tajín, Toniná y a lo largo y ancho de la zona del Tsem Anáhuac. Pero algo misterioso sucedió con los habitantes de estos centros de conocimiento. No se sabe por qué, pero a mediados del siglo IX fueron destruidas piedra por piedra y cubiertas con tierra centenarias construcciones en todo el territorio del Tsem Anáhuac. De los que nos dejaron nuestros antepasados, desde ese momento tú estás conviviendo espiritualmente con ellos. Estás haciendo una invocación mentalmente para que ellos lleguen hacia ti, te llenen de energía, te llenen de conocimiento, de sabiduría, para que tengas ese un buen don. Debes de pedirles mentalmente y hablarles como si estuvieras presente, estuvieran presente contigo, pero los tienes presente porque los sientes. Cuando te llenas de energía, te llenas de espiritualmente, sientes ese aire que llega hacia ti, sientes como que alguien te toca.
En menos de una generación, las personas de conocimiento desaparecieron de estos Toyan sin dejar rastro alguno de migración. ¿Por qué lo hicieron? ¿A dónde se fueron? Es un gran misterio. Su partida solo puede ser entendida como algo cíclico que tenía que suceder. Lo cierto es que al desaparecer dejaron en la orfandad intelectual, filosófica y religiosa a los pueblos que vivían guiados por su sabiduría y conocimiento. Ante esta ausencia misteriosa, la inercia de la materia empezó a cobrar fuerza. La dirigencia de las confederaciones Huaycalpulli y Calpulli ya no recayó en las personas más preparadas en los Toyan. Lo que surgió fueron los linajes familiares y de ahí los dirigentes que pretendieron restaurar el liderazgo centenario de los toltecas y la toltecayotl. En los más de 6 siglos de decadencia, existieron varios intentos militares por unificar el Anáhuac. Todos fracasaron y alcanzaron espacios limitados territorialmente y periodos cortos de tiempo. A este periodo y forma de organización, el doctor Alfredo López Austin le llama el Estado Suyuano. A la figura de Xiacatopitl Quetzalcóatl, es el último emperador tolteca. Él es el que con él termina toda una etapa de esplendor cultural, se va a iniciar una etapa de decadencia. Entonces, están tan conscientes de eso que entonces ellos consideran que la última autoridad legítima por sí mismo fue Xiacatopitl Quetzalcóatl. 2 siglos después de la desaparición de los abuelos del conocimiento, los mexicas, el último pueblo en emigrar del norte al altiplano central, llega a Chapultepec en el año 1272. Vagaron en el Valle del Anáhuac, temidos y perseguidos, hasta que en el año 1325 fundaron una pequeña aldea llamada Tenochtitlan. Adoptaron inmediatamente y de manera vigorosa la sabiduría tolteca y empezaron a posesionarse hasta que, siendo tributarios de Azcapotzalco, se rebelan y forman la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, comenzando un periodo de expansión de 1440 a 1521. Es importante tomar en cuenta que si bien se habla de un periodo de decadencia, se refiere más a los conceptos filosóficos y religiosos que a una decadencia civilizatoria. Porque en 1519, los invasores castellanos encontraron la ciudad más grande del orbe en esos momentos, y la que tenía los adelantos urbanísticos, calidad y nivel de vida de sus habitantes, que no tenía ninguna ciudad de Europa. El poderío de los mexicas fue impulsado por su vigorosa fuerza de voluntad y por las reformas ideológicas y culturales que realizó el longevo Cihuacóatl, llamado Tlacaelel. Lo más importante de Tlacaelel es que él logra infundir en todo el pueblo azteca un sentido de responsabilidad cósmica, porque en las etapas sagradas los seres humanos alcanzan tal nivel de espiritualidad que entonces entienden que la función de la humanidad es colaborar al desarrollo de la conciencia planetaria, de la conciencia cósmica. Sin embargo, esta refuncionalización proponía ciertos cambios a los principios básicos de la Toltecayotl en cuanto al sentido espiritual y físico. Es de esta manera que comienza una etapa de control militar y tributario que desencadenó en un descontento generalizado en contra de la Triple Alianza. Aquel había tomado el ejemplo de los toltecas de que Xiacatopitl había sido al mismo tiempo sumo sacerdote y emperador. Entonces se dio cuenta que eso
podía traer graves problemas, entonces él dividió la cosa. Él era el sumo sacerdote y otro era el emperador. Mas el temido fin del quinto sol estaba causando mucha ansiedad al interior de la élite mexica, que vivía en la tradición del atol de Cayot de Quetzalcóatl, y empezó a existir un rechazo a los cambios implantados por Tlacaelel. Políticamente se vivía en momentos de tensión e incertidumbre. Moctezuma había impuesto a su sobrino Cacama como señor de Texcoco, y el heredero designado, Ixtlilxóchitl, se había levantado en armas contra Tenochtitlan, con 300,000 guerreros que más tarde pondría al servicio de Cortés para derrotar a los mexicas. Es Cristóbal Colón, financiado por mercaderes venecianos, y no por las escasas y modestas joyas que pudo haber tenido la católica Isabel, quien abrió el camino a nuestro continente, a un mundo de comercio y codicia. Aquí hay que quitarle todo lo que le quieren poner a la invasión como un acto civilizador, un acto de gente intrépida que venía a descubrir y a fundar, ¿no es cierto? Ellos venían a robar, venían por oro, y hasta la fecha lo siguen haciendo. Los 300 años de colonia, los españoles se robaron 194 toneladas de oro de lo que era el virreinato de la Nueva España, parte de lo que hoy es México, y en los últimos 10 años las empresas mineras norteamericanas y especialmente canadienses se han robado 4 veces esa cantidad de oro. Desde Colón hasta Cortés y Pizarro, los españoles inician la invasión, destrucción, saqueo, explotación y exterminio de los pueblos descubiertos, con el permiso del Dios de la Iglesia Católica y el apoyo legal de la corona española. Porque aquí es donde va a nacer el racismo económico, la explotación, la depredación, el robo legalizado y con la venia de Dios, ¿no? Con la venia de Dios. Hablar de un descubrimiento de América es negar la existencia de miles de años de conocimiento y evolución de la náhuatl, ya que culturalmente la civilización occidental es más nueva y España era un reino que apenas surgía en 1516 después de una devastadora guerra interna y contra los árabes. Entonces, el Vaticano va a financiar la expulsión de los musulmanes porque Castilla era un reino pequeñito, pobre. Según la mítica Anahuaca, han existido 4 eras o soles anteriores, 4 intentos por encontrar la perfección del ser humano y de su mundo. Cada uno de estos intentos superó al anterior, y hoy vivimos en el final del quinto sol. Es en Teotihuacán en donde se creó el quinto sol, a través del sacrificio espiritual. Mensaje reiterativo del atol de Cayotl, que busca la perfección espiritual y material del ser humano y su inexorable responsabilidad con el mantenimiento del mundo a través del equilibrio. Por eso es imperativo ahora retornar al orden natural. Los abuelos y las abuelas lo sabían. Ahora se requiere de esa fuerza poderosa de los abuelos y las abuelas, de la humildad, para poder activar la conciencia colectiva. Nosotros empezamos a activar esa fuente de energía que hay dentro de nosotros a través del amor incondicional, porque es la fuente del amor incondicional. El amor incondicional viene de la misma energía del sol que alumbra a todos por igual, o de la lluvia que cae sin distinción alguna, o del aire que nos da el oxígeno, pues
sin hacer diferencias. La mal llamada conquista de México fue más bien una guerra civil entre indígenas con profundas raíces filosóficas, religiosas y viejas heridas entre los pueblos por la dominación de la Triple Alianza. Cortés provocó una guerra civil político-religiosa en contra de los mexicas, teniendo como aliados a 300.000 hombres liderados por Iztlizóchitl y a la falta de unión y organización del CEM Anáhuac. La invasión del Anáhuac comenzó a la caída de Tenochtitlan y sigue hasta nuestros días. Ahora es el momento de volver a la riqueza cultural más importante, la propia nuestra, la reserva espiritual del México profundo, esa que fusiona armonía, voluntad férrea y una mística espiritual energética. Estamos iniciando un nuevo siglo y muchos mexicanos anahuacas estamos inconformes con lo que está pasando en el país. Los valores y principios que habían prevalecido en nuestra sociedad se están perdiendo y deslavando. El sistema político está en una descomposición absoluta y la colonización mental, cultural y espiritual ha sido brutal. Nos ha dejado silentes, amnésicos y sin raíz, lo que nos convierte en colonizados, colonizadores de nosotros mismos. El Anáhuac existe, y su conocimiento se alberga en todos nosotros. Es de urgente realización personal el descubrimiento consciente del Anáhuac interno. Sus hábitos y costumbres determinan el rostro propio y el corazón verdadero que sus herederos debemos construir individualmente para lograr un cambio colectivo nacional. Descubrir la verdad histórica para replantearnos la construcción y diseño de una sociedad más equitativa y humana, donde la vida y la justicia sean los valores más importantes que guíen nuestro destino en busca del equilibrio y el bienestar de todos los hijos de los hijos de los viejos abuelos del CEM Anáhuac.